Muy buenos días, amigos de MolTV, bienvenido a Mirada Política. Y aunque quedan pocas semanas para el plebiscito, es inevitable abordar la elección de Javier Milei, la irrupción de un fenómeno casi sin parangón en la política argentina que el domingo se convirtió en presidente de ese país. Y para conversar sobre ello estamos con el politólogo argentino Julio Brugman. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, Benjalín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, bienvenido a este espacio. Alguna vez ya habías participado. Y lo primero que quería preguntarte un poco las primeras señales que ha dado Javier Milei después de su triunfo. Esto es anunciar privatizaciones. Dijo que no usaría la Casa Rosada, por ejemplo. Eludió esta jugada que hizo de Sergio Massa de tratar de traspasarle la responsabilidad de la situación económica. ¿Cómo han sido estas 48, no alcanza a ser 48 horas, pero estas 36 primeras horas del presidente electo Javier Milei? Bueno, hubo tres o cuatro frentes. El primero tiene que ver con la transición, porque se había abierto, perdón, un interrogante que tenía que ver con la posibilidad de que Sergio Massa renunciase al Ministerio de Economía y se complicase el traspaso de mando en términos operativos. Sergio Massa es el ministro de Economía, pero cumple una función excepcional en el gobierno, es casi una suerte de interventor. Y porque, bueno, es un ministro que tiene a su vez a cargo otros ministerios y además era candidato presidencial y además es un socio fundador de la coalición, por lo tanto, era alguien que en los hechos era más importante que el presidente. Pero bueno, eso parece haberse despejado, por lo menos en las últimas horas. Parece que la transición va a ser directa entre Javier Milei y el presidente en funciones, Alberto Fernández. El segundo frente abierto tenía que ver con, bueno, este conjunto de primeras propuestas que él estaba empezando a esbozar, sobre todo en materia económico-financiera. Argentina tiene un conjunto de situaciones de excepción en materia cambiaria, financiera, que Milei está proponiendo abrir de forma de shock. Por ejemplo, unificar los tipos de cambio. Argentina tiene varias cotizaciones del dólar. Todo esto sería sin dudas superinflacionario en la primera. En una primera etapa, pero bueno, Milei aparentemente estaría dispuesto a correr ese riesgo. El tercer punto, que es muy importante para nosotros los politólogos, tiene que ver con la constitución del gabinete. Milei había surgido con una fuerza completamente aluvional, nueva, integrada por gente totalmente ajena a la política, algo, como bien decías, completamente inédito en Argentina y me animaría a decir en buena parte de América Latina. Pero entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre, o sea, en la campaña por la segunda vuelta, Milei llega a un entendimiento con Mauricio Macri y el Partido PRO. No con toda la coalición que llevó a Macri al poder, sino con una parte de ella, la más conservadora, digámoslo así. Por lo tanto, es como que se ha formado una suerte de pseudo coalición o pseudo bloque de poder que aún no está formalizado, que no está claramente explicitado. Pero bueno, queríamos ver todos cómo se iba a expresar esas reuniones privadas, diría, entre Macri y Milei para los primeros pasos. Y aparentemente lo que sería un futuro gabinete mezclaría gente de confianza de Milei, gente con perfil más bien técnico. Milei está formando un gabinete de buena calidad intelectual, digámoslo así, pero también con mucha gente vinculada a Mauricio Macri. Oye, una cosa importante, antes de entrar más en detalle, hay una gran duda que me dejó esta campaña, que al menos en Chile no ocurrió en la elección pasada, que es, a ver, Massa quedó como vencedor, bueno, ganó la primera vuelta, pero además venía con un vuelo vencedor después de esa elección, y Milei, que venía de ganar las PASO, quedó un poco herido, además tenía que sumar bueno, la votación de Patricia Bullrich. Pero el debate, había un cierto consenso de que el ganador había sido Massa, pero al parecer no influyó en la elección, algo que aquí en Chile al menos no ocurre. El debate es bastante, bastante importante, puede decidir la elección. ¿Es así? ¿Por qué no fue tan importante el debate en la campaña? Yo creo que sí lo fue, pero lo fue en otro sentido. El debate, en realidad, para mí merece otra interpretación. Es cierto que si uno ve el debate como una suerte de noruego, da la impresión de que lo gana Massa, ¿no? Porque
Massa se ve como un político profesional, solvente, que estaba en la ofensiva, que dominaba la conversación. Ahora, yo creo que en otro sentido lo ganó Milei. ¿Por qué? Buena parte de del tramo final de la campaña estuvo atravesado por una campaña negativa muy fuerte contra Milei, al que se le acusó de ser un paciente psiquiátrico, de ser una persona que perdía el eje en las discusiones, una persona obcecada, obtusa. Bueno, se ha dicho de todo de Milei en el plano de su personalidad. Ahora, Milei había recibido el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes habían logrado 23% de los votos, y ese votante, que era clave en la segunda vuelta, había recibido una recomendación que tenía que terminar de validar, ¿no? Tenía que terminar de convencerse que Milei no era lo que decían que era. Por lo tanto, Milei fue al debate para demostrar que él era un tipo normal, que él era una persona normal y que no era nada de lo que se decía de él. Milei no fue al debate a convencer al votante de que era el más presidenciable o que tenía las mejores propuestas. Ya había hablado de eso durante años. Ahora fue a responder a Massa y a pasar algo así como un test de personalidad. Y creo que eso lo logró, porque justamente todo ese votante de Patricia Bullrich, que estaba casi decidido a votar por Milei, pero le faltaba una convicción final, creo que se convenció en ese debate, y fue Massa, porque si uno hace una aritmética simple, evidentemente todo ese votante de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, fue para Milei. Oh, fue más bien entonces, Milei se ganó a sí mismo en el debate. Una cosa también interesante es que el triunfo, ayer revelaban un poco las encuestas que estaban circulando secretamente, porque estaba la veda electoral, hablaban de un triunfo de Milei de 3, 5 puntos, alguna había algo más holgado, pero en rigor era como en ese marco. Pero un triunfo tan holgado, tan potente, dejó a Massa herido, en política nadie muere, pero dejó a Massa muy herido. Tanto así que él ya habló un poco de jubilarse, de salir de la primera línea. ¿Esto es una oportunidad para el kirchnerismo? ¿Qué rol podría jugar Cristina Fernández en los próximos años? A ver, yo creo que Cristina Fernández está semi-retirada de la política, ¿no? No. Ya cumplió un ciclo largo, y además yo creo que ella queda también un poco golpeada por los problemas que sufrió la Argentina en su último gobierno, sobre todo en el tramo final, y por toda la historia del Frente de Todos y el gobierno de Alberto Fernández, que es un gobierno que dejó muy satisfechos a los propios votantes del oficialismo, del actual oficialismo. Y bueno, Cristina, aún con toda su habilidad política, que se ha mantenido incólume en materia estratégica, nadie duda de su talento para moverse en el plano de la política agonal, pero bueno, queda también afectada por toda esta experiencia en términos de reputación, etcétera, ¿no? Yo además creo que el peronismo, si bien por peronismo me refiero al conjunto de la coalición oficialista, que el peronismo en realidad ya sabemos algo más amplio todavía, el propio Javier Milei dice que el mejor presidente de la historia fue Carlos Menem, un presidente peronista, por lo tanto, el peronismo es una suerte de espíritu transversal de la política argentina, pero bueno, el kirchnerismo y el peronismo institucional, creo que ahora va a entrar en una fase de ebullición y debate interno. Porque queda muy golpeado de toda esta experiencia, el liderazgo no es claro, Sergio Massa parece estar anunciando su retiro de la política, el presidente Alberto Fernández estuvo casi aparte del gobierno durante buena parte de la segunda mitad de su mandato, Cristina Kirchner, como decía, yo la veo en una situación de jubilación, y agregaría esto, que buena parte del peronismo territorial, es decir, de los gobernadores, los intendentes, que tienen que negociar con el gobierno nacional nuevo, probablemente adopten actitudes más pragmáticas, como ha pasado siempre en Argentina, ¿no? Los gobernadores son personas que no necesariamente están alineadas partidariamente, pero que tienen un juego propio en su negociación con el gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo que el peronismo va a ingresar en una etapa de crisis de liderazgo, discusión interna. Un sector, seguramente el más cristinista, el más kirchnerista, va a ponerse en modo resistencia a Javier Milei, pero otro sector, tal vez del peronismo del interior, que suele ser más conservador, seguramente va a tratar de negociar o llevarse bien con el nuevo gobierno. Hay
la elección de Milei, o sea, los argentinos votaron por Milei mayoritariamente, pero ¿están dispuestos realmente los argentinos, o muchos de ellos, a que Milei ejecute alguna de sus medidas como desmantelar los planes sociales? Que son tan necesarios muchas veces, pero también se han prestado para clientelismo y cosas por el estilo, porque al final la elección de Milei además busca cambiar un paradigma de la relación que tienen los argentinos con el Estado, que no todos los países la tienen. ¿Lo logrará? ¿Logrará cambiar ese paradigma? Bueno, es una buena pregunta, porque hay que entrar en los detalles de eso. El tema planes sociales y seguro de desempleo, todo ese tipo de ayuda social que reciben los pobres y los desocupados, Milei aclaró una y otra vez que no los va a tocar. Recordemos también que Bolsonaro tampoco los tocó, de hecho los aumentó. Bolsonaro fue hasta más generoso que Lula con la política social y los subsidios a los más pobres y las transferencias directas. Yo creo que Milei, siguiendo ese modelo, no va a meterse con los más pobres. Además, agreguemos otro tema. Milei tiene un perfil muy popular de voto. Para que se ubiquen algunos que están viendo esto, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio más tradicionalmente rico, que es el barrio de la Recoleta, Milei obtuvo en las primarias el 13%, mientras que en el barrio más pobre de la ciudad, que es un asentamiento precario, obtuvo 40%. O sea, el perfil de voto de Milei es completamente popular, sobre todo en los centros urbanos. Y Milei sabe eso, Milei no va a atentar contra su base electoral. Es un fenómeno raro porque Milei es un candidato de, en términos internacionales, nueva derecha, pero que tiene los votos del sector más pobre. Yo creo que Milei no va a arriesgar ese vínculo que tiene con ese electorado. Ahora bien, creo que también hay otras formas de meterse con el gasto público que no necesariamente afectan a ellos. Milei siempre dice, voy a castigar a la casta política, no a la gente. Veremos cómo se traduce eso en medidas, porque Milei sin duda se está comprometido con el ajuste fiscal. Pero bueno, acá es donde empieza a jugar el bisturí del cirujano, ¿no? ¿Qué es lo que va a cortar y qué es lo que va a mantener? Bueno, sabemos aquí en Chile, en la mayoría de los países en rigor, en la calle no está necesariamente... No se expresa en la calle, en manifestaciones y protestas, necesariamente el sentir popular o de las clases más pobres, pero sí es un movimiento de presión que puede desencadenar caída o renuncia de presidente. Él ya anunció que va a privatizar empresas emblemáticas y muy importantes para Argentina, como YPF o la Aerolínea Argentina. ¿Cómo ves que pueda reaccionar la calle? Y cuando me refiero a calle, me refiero un poco a esta manifestación política que es la calle. Mira, el tema de la calle es un tema que también merece una segunda reflexión. Argentina tiene mucha experiencia con el tema de la política en la calle. Un tema que Chile también ya tiene mucha experiencia en los últimos años, pero Argentina arrancó antes con todo esto, ¿no? Y también el factor calle está muy politizado en los últimos tiempos, ¿no? Si uno va a las grandes manifestaciones del año 2001, parecían más espontáneas, uh-huh. En los últimos tiempos están más atravesadas por la partidización, y yo creo que Milei va a tratar de distinguir entre uno y otro tipo de manifestación. Creo que él, por un lado, ya es consciente que hay sectores que se van a ver afectados, sobre todo, por ejemplo, los sindicatos de los empleados públicos que están ya anunciando que no van a aceptar un solo despido en el sector público. Hay ciertos sectores vinculados a los movimientos sociales y desocupados, por ejemplo, el que lidera Juan Grabois, que ya está anunciando medidas de resistencia ante las primeras medidas que pueda tomar Milei, o sea, antes de que asuma la presidencia. Yo creo que ahí va a estar el problema, ¿no? En el sector más politizado de la calle. Después, dependerá un poco también de la cintura política de Milei evitar que eso se convierta en un problema, ¿no? Porque Milei tal vez es un político caracterizado por la inexperiencia, y muchos de estos temas lo va a tener que aprender
ya sentado en la sillón presidencial. Sin dudas hay mucha expectativa sobre este punto, ¿no? La política en las calles, la oposición más radical a Milei que pueda haber de sectores de izquierda. Bueno, veremos cómo se da. Algo de esto va a pasar, veremos si se convierte realmente en un factor tan complejo para Milei o no. Y siempre aquí en Chile se habla mucho de las medidas de los primeros 100 días, que es cuando los gobiernos entran y tienen esta especie de luna de miel y pueden tomar estas medidas y la gente espera inmediatamente algunos cambios. ¿Qué medidas tú crees que podríamos ver que tome Milei en diciembre, enero, en estos primeros meses? ¿Qué es como lo más urgente que a lo mejor podría percibir? Lo más complejo de todo tiene que ver con la economía y las finanzas. La Argentina está hoy en un proceso lo más urgente es un conjunto de medidas económico-financieras que tienen que ver con el tipo de cambio, porque van a tener impacto inflacionario muy alto, ¿no? La Argentina tiene hoy un mercado de cambios muy intervenido, y una vez que Milei o quien lo acompañe como ministro de Economía, no descarto que Milei sea un presidente muy presente en la gestión económica, dada su condición de economista, decidan liberar el tipo de cambio o unificarlo, bueno, eso va a tener un impacto en los precios, y creo que eso va a ser lo más complejo de todo, ¿no? Al mismo tiempo, Milei dice que va a tomar medidas tendientes a dolarizar la economía. También va a ser de shock, que eso iba a tener impacto en los precios. El punto es que parece inevitable que este tipo de medidas de liberalización cambiaria y financiera van a tener un impacto inflacionario inmediato, y creo que ahí va a estar el problema político-social inmediato, ¿no? Los otros temas, las privatizaciones, los despidos de empleados públicos, estos temas que también están en la agenda de Milei, me parece que son para más adelante. Lo más complejo va a ser destrabar el entramado de subsidios, regulaciones y represión artificial de la inflación que está viviendo la economía y que Milei está dispuesto a liberar. ¿Qué espacio reservará la historia al presidente Alberto Fernández, que fue un presidente que prácticamente dejó de gobernar antes? O sea, no dejó la Casa Rosada como a lo mejor Alfonsín o De la Rúa, pero sí pareciera que dejó de gobernar y el poder lo ejerció Massa. ¿Qué sensación deja? ¿Qué legado va a dejar para la historia el presidente Alberto Fernández? Bueno, tal vez algunas cosas se le reconozcan. Creo que él es alguien que mostró cierto temple en algunos momentos complejos, y que administró una situación extremadamente extraña y complicada, ¿no? Porque Alberto Fernández primero fue un presidente con la sombra de su vicepresidenta, que es Cristina Kirchner, y luego apareció también la sombra de Sergio Massa, quien era el aliado de Cristina Kirchner en la constitución del Frente, el Frente de Todos, la coalición gobernante, y pareciera que primero Cristina y luego Massa lo desplazaron al presidente Fernández, ¿no? Por lo tanto, creo que va a dejar la sensación de un gobierno muy peculiar y muy extraño, en el cual el presidente no pudo desplegar su poder plenamente casi nunca. Me da la impresión que ese va a ser el balance histórico, ¿no?, de este periodo. Mira, te voy a citar ahora para hablar un poco del efecto del triunfo de Milei en América y también en Chile. Te voy a citar un tuit de Jorge Charp, que es un alcalde, el alcalde de Valparaíso, de izquierda, que dice: cae el telón para el progresismo latinoamericano, la derrota en Argentina no es solo electoral, si queremos que las respuestas a las crisis del sistema no vengan de la ultraderecha, desde abajo habrá que construir un nuevo proyecto. ¿Qué significa para la región el triunfo de Milei? Bueno, coincido parcialmente con el alcalde en que esto es un cambio muy profundo y con impacto regional. Milei, en mi opinión, es un fenómeno fundamentalmente argentino y que tiene mucho que ver con la situación económica argentina, con la condición de economista de Milei como alguien que se presenta
ante la sociedad como alguien que tiene la fórmula para resolver los problemas económicos. Creo que esa fue la principal razón por la que fue votado. No tanto, me parece que el voto por Bolsonaro tenía componentes distintos. Creo que el voto por Milei es un voto que va por ese lugar. Y también creo que Milei está más inspirado tal vez en la experiencia menemista de Argentina de los 90 que en estas expresiones de nueva derecha nacionalista como las de Bolsonaro, Trump o inclusive José Antonio Kast. Creo que Milei es otra cosa, pero aún siendo otra cosa, Milei se ha alineado él mismo con Bolsonaro, con Kast, con Trump. Creo yo que también en la búsqueda de una identidad política internacional, ¿no? Y también de un perfil de política regional e internacional. Por lo tanto, creo que Milei, aun cuando domésticamente va a ser otra cosa, no creo que sea un gobierno de extrema derecha, creo que va a ser un gobierno de centro-derecha más tradicional, pero sí creo que él va a operar internacionalmente con esta suerte de internacional de la nueva derecha, y que él se va a alinear con todas estas posiciones. Ya de hecho Milei anunció el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén, que es una propuesta de Donald Trump. Milei está, por ejemplo, enemistado con Lula por su alianza con Bolsonaro. Antes de asumir como presidente y sin conocer a Lula, ya Milei manifestó su deseo de no verlo, que Lula probablemente que corresponda, también no se vean nunca. No creo que Milei se lleve bien con el presidente Boric, porque sobre todo las posiciones de uno y otro respecto de Medio Oriente son antitéticas. Por lo tanto, creo que Milei va a dejar una impronta ideológica en su política exterior y regional como parte de sus alianzas con todas estas figuras internacionales. Esto seguramente va a crear en la región un clima de antagonismo subregional, ¿no? Donde pareciera haber presidentes alineados con una posición de izquierda en los debates internacionales. Acá pongo a Boric, a Petro, a Arce, y presidente, a Lula obviamente, y otros presidentes que van a estar alineados con este eje trumpista, bolsonarista, y Milei incorporándose a esto deja una impronta regional. Recordemos que cuando la Argentina estaba aliada a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, fue muy importante para el clima político regional, porque la Argentina es un país que en el concierto subregional sudamericano pesa, y la alianza argentina con la izquierda en Brasil contribuyó a crear un clima regional fuerte. Y creo que en ese sentido la Argentina, aunque no tiene un peso en la política internacional, sí lo tiene en la política regional. Agregaría esto un dato más, Benjamín, que es que esta elección argentina está totalmente globalizada. Creo que no ha habido país en el mundo en el cual sus principales líderes políticos no se han pronunciado a favor o en contra de Milei, a favor o en contra de Massa. Bueno, en Chile también es inédito cómo Piñera y Kast se han apoyado en la elección de Milei, mientras que Bachelet lo ha hecho con Massa, y bueno, Boric no sé si ha hablado concretamente, no tengo ningún registro de ello, pero no cabe duda que quería que gane Massa. Por lo tanto, creo que esta situación, por ejemplo, que la política chilena está alineada detrás de la elección argentina, yo nunca la había visto. No, es cierto. Y también ahí hay una cosa interesante, y con esto te pregunto, porque en la noche del triunfo de Milei, el domingo, pudimos ver varios tipos de, cito de nuevo en la red social X o Twitter, distintas reacciones. Petro fue directamente hostigar a Milei. Lula no lo nombra, saluda a la elección en sí mismo. La calle Pou fue muy escueto. Y Boric sí escribió un tuit bastante largo donde evidentemente saluda a Milei, habla de la idea de mantener buenas relaciones, también saluda el proceso electoral, hace una mención a Massa, algo muy largo. Tenemos pendiente que Chile designe un embajador en Argentina. Obviamente también Argentina tiene que designar un embajador acá, lo que está llevando la política nacional sobre el tema, y también sobre la posibilidad de que asista o no al cambio de mando al cambio de mando del 10 de diciembre. Entonces, ¿tú crees, es muy improbable
es muy improbable de que por una cosa de razones de Estado Boric y Milei muestren, a lo mejor no una cercanía, evidentemente, pero sí una sintonía, dejando el tema ideológico de lado. Y lo pregunto justamente un poco por quién, y complemento, quién está detrás de la política exterior de Milei en términos diplomáticos. Bueno, eso es un tema interesante. Milei ya ha anunciado que quien va a ser su canciller es Diana Mondino, una economista más bien respetada por buena parte de la dirigencia argentina, y es una persona de un temperamento moderado. Yo creo que Diana Mondino va a compensar el apasionamiento de derecha radical de Milei, ¿no? Creo que Milei va a ser una política de nivel presidencial de amigo-enemigo con sus aliados y sus adversarios, y Diana Mondino va a mantener las relaciones cordiales de la Argentina con todos los países de la región. Creo que se van a dividir un poco las tareas, ¿no? Policía bueno, policía malo. Creo que también Diana Mondino tiene pensado que en los países donde pueda haber discrepancias personales entre Milei y el presidente, poner un embajador acorde para mitigar esos efectos. De hecho, se está mencionando, por ejemplo, la posibilidad que el embajador actual en Brasil, el embajador de Alberto Fernández, que es Daniel Scioli, que es un peronista, digamos, de centro-derecha, y que justamente hizo las veces de colchón en la relación entre Alberto Fernández y Bolsonaro, porque también Fernández y Bolsonaro nunca se encontraron por enemistad personal, pero Scioli se convirtió en una suerte de amigo del personal de Bolsonaro, que le llevaba camisetas de Messi, era una suerte de morigerador de la relación bilateral. Y bueno, se habla de que Scioli podía continuar ahora, ya no para mitigar la relación con Bolsonaro, sino para mitigar la relación con Lula. Y creo que con Chile va a pasar algo parecido. Creo que creo que tanto Mondino va a llevar la relación con Boric, y además creo que se va a impulsar la designación de un embajador, digámoslo así, con una cintura política distinta, mientras que Milei va a mantener una relación de tipo presidencial más acorde a sus convicciones personales. Esa es un poco la fórmula de la política exterior que estoy imaginando. Oye, para ir terminando, la última pregunta es una cosa un poco para ver si también hay un cierre, ¿no?, de la situación en Argentina después de los últimos 15 años, porque escuchamos mucho hablar de la grieta. La grieta que se establecía entre prácticamente el kirchnerismo y los anti-kirchneristas, y que marcó la elección de Macri en su momento, bueno, la elección de Alberto Fernández. Esa grieta se ensancha, termina, es otro el escenario que ahora se abre. Yo creo que esa grieta termina porque el kirchnerismo termina. Yo creo inclusive que Milei es el fin de esa grieta, toda vez que Juntos por el Cambio, la coalición que había liderado Mauricio Macri, quedó completamente desorientada por el cuasi retiro de Cristina Kirchner, ¿no? Juntos por el Cambio era una coalición heterogénea que iba de la centro-derecha a la centro-izquierda, pero que tenía por elemento común el rechazo visceral epidérmico a Cristina. El hecho de que Cristina no estuviera en la campaña hizo que Juntos por el Cambio cayera en la desorientación. Perdió estrategia, perdió discurso, insistía en querer combatir a una Cristina que estaba ausente, lo cual parecía casi bizarro, y por eso creo también que Milei se vio favorecido por esta desorientación de Juntos por el Cambio, que no pudo ver o no pudo aceptar que esa grieta Cristina-anticristina había terminado. Ahora creo que se abre el espacio para una nueva grieta, que es la grieta en torno a la figura de Milei, que es una figura que suscita apoyos muy profundos, sobre todo en un sector muy movilizado de la juventud, que está fascinado por la figura de Milei, pero también hay rechazos muy viscerales a Milei. Por lo tanto, creo que hoy Milei es el nuevo centro gravitacional de la política argentina y de la opinión pública argentina, y sin hacer futurismo, no parece difícil imaginar que surja un nuevo antagonismo en torno a la figura presidencial.
Julio, te quería agradecer estos minutos para conversar sobre este evento político que significó el triunfo de Milei en Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos, Benjamín. Bueno, y ustedes los invito a seguir conectados en Emol TV y también siguiendo las noticias en emol.com y nos veremos el próximo martes. Hasta luego.